Hola, muy buenas noches a todos. Espero que sí me puedan escuchar, ya casi vamos a dar inicio. Vamos a ver. Yes, teacher. Yes. Good night, good night. Welcome. How was your day? ¿Cómo estuvo su día? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo más o menos? Fine. Un poquito de todo. Un poquito de todo. Sí, probablemente sí, ¿verdad? Ha sido un día bastante, bueno, yo lo sentí particularmente lento, podría decir, ¿verdad? Pero pues ahí estamos, ¿verdad? Veamos entonces. Teacher, Dígame. ¿Cómo se dice tienes sueño? Are you sleep? No. Oh, no. Yes. Es are you sleepy? Sleepy. Sí, are you sleepy? Okay, thank you. You're welcome. Muy bien. Vamos a comenzar buenas noches. Vamos a comenzar, les voy a pasar lista y vamos a ver algunas cositas por acá, ¿verdad? Les voy a agradecer mucho su presente. Si me ven limpiándome un poquito la cara, tengo calor, ¿verdad? Está haciendo calor por acá. Una pregunta. Sí, dígame. Fíjense que ya hice de mil maneras la número 2, tanto de la 9, si no me equivoco, y de la parte 4 del 1000. Y no me sale para nada, 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 nada. Vamos a ver, entonces, si ustedes son tan amables, siempre de verificar la parte, ¿verdad? Y así yo soy más efectiva en buscarla, póngame la parte ahí en el chat y ya lo vamos a verificar en lo que pues termino de pasar lista. Póngame ahí la parte que ustedes tienen el inconveniente en el chat para yo poder buscarlas y así pues las verificamos. Entre okay, todos. Thank you. No, more than welcome. Vamos a ver acá, ¿verdad? Trini, yo sé que está acá. Alejandro Antonio. Present. Present, ok. Carlos Eduardo. Present, teacher. Thank you. Gustavo Alberto. Present, teacher. Thank you. Johnny, acá está. Jonathan, Emanuel. Present. Thank you. Jorge Alfredo. Josh. Todavía no está acá. José Daniel. Okay. José David. Okay. José Santiago. Juan José. Ok. Julio. All right. María Melina. Misael Rivera. Present, teacher. Thank you. Oscar Armando. Oscar Edilson. Present. Thank you. Rosa Lizette. Present. Thank you. Vicky Dinora. Estoy aquí por acá. Victoria María. Present. Thank you. Jessica Beatriz. Ok. Y pues por aquí vi a Oscar. A Oscarito. Diga. Yo no escuché, se me estaba congelando la... la programación, no sé si no, sí, sí, le pasé lista, pero como es de los primeritos, no lo había visto si había entrado todavía o no, pero acá ya le pongo ahorita el presente, no se preocupe. Yo pensé que no estaba para que diga. A mí no me mencionó. ¿A quién? A Oscar Ramírez. Como no, ya lo había visto por acá y como ustedes ya va después de Jessica, entonces, dije, Oscarito, aquí está y tiene el presente. Ah, no se preocupe. Ok, thanks, teacher. You're welcome. Sí, pero si le veo las caritas,
Ah, Julio, ahorita va entrando, ¿verdad? Porque ya sí, lo había llamado. Sí, muy bien, no se preocupen, ¿verdad? Aquí si ustedes, yo les veo su carita, ¿verdad? Menciono su nombre y le pongo el presente y paso al siguiente. Si le llego a ver la carita sí, ¿verdad? Por la webcam, o si no, simple y sencillamente, pues ahí estamos, ¿verdad? Veamos, y dice acá que es la tarea número 2 de 9. Ok, que parece que es la misma. Vamos a revisar entonces, ¿verdad? Vamos a comenzar con respecto a este midterm, o el midterm que tenemos, que pues lo vamos a estar escaneando ahorita con respecto a estas, ¿verdad? Las que nos aparecen acá, déjenme y les comparto la pantalla. Alright, so esa sería la parte número 4, o en este caso la parte 4 de la parte 2 del este would like, ¿verdad? Era lo que yo les comentaba. Acá pues está en un poquito como que está scramble, pero aquí lleva el wouldn't like to. Entonces esta estructura la vamos a estar viendo hoy. Yo les comentaba a alguno de sus compañeros, en este caso, que con esta estructura, ¿verdad? Hay que tener bastante cuidado porque la plataforma reconoce si usted le está poniendo el acento o le está poniendo el apóstrofo. Entonces, el apóstrofe, ¿verdad? Es recto, ¿verdad? Queda rectecito, así. Y el acento, pues, ya va inclinado. Entonces, a veces nuestra computadora, como en mi caso, cuando yo les estoy haciendo las fórmulas en lo que es el documento de Word, ahí lo que hace en este caso es de que me pone el acento, no me está sacando el apóstrofo, no sé por qué razón, pero el apóstrofe siempre tienen que recordar que es recto, nunca va a ir inclinado. Y en el caso de lo que es cuando nosotros estemos poniendo negaciones o posesiones, ¿verdad? Para poderlo sacar, le comentaba a uno de sus compañeros que si está, pues, desde su celular, tiene que buscar en los caracteres especiales que le parezca el apóstrofo, que es el recto, y si está en una computadora, tiene que sacarlo por medio de la combinación al 39. Entonces, de esa manera le va a usted, pues, salir lo que es el apóstrofe. Pero acá la correcta, para cuando ustedes le empiezan a escribir, tiene que llevar la W de we, uppercase, tiene que ser la W del we, tiene que ser mayúscula. Luego tenemos el wooden, en este caso, que va a ser recto, ¿verdad? Como nosotros lo estábamos viendo. Y el like to stay in this place. Cabe destacar que en estas no necesita usted poner el punto y final. Si usted le pone el punto y final, ¿verdad? Por cuestión de la plataforma, esto pues ahí le va a aparecer a usted. En este caso, le va a aparecer que está mala, porque en este no está pidiendo el punto y final. Entonces es necesario que usted no se lo ponga, sino que deje la oración así tal cual, porque la plataforma, si le pone usted el punto y final, no lo está reconociendo. Acá en la primera sí falta algo, porque falta esto, el like to. Entonces a este nosotros solo le agregamos like to, ¿verdad? Para que pueda hacerse de manera correcta. Esa sería en esta parte, en la número 4, ¿verdad? Que era la que me comentaban. Y no sé, hay una, dice que, y la 2 de la tarea número 9. Me imagino que es de la sesión número 2, la tarea 9. Ya lo vamos a ver entonces. No sé si hay alguna duda o pregunta con esta. Yo hasta la copié y pegué del libro para ver si salía bien, pero aún así no me salió bien. Igual con punto, sin punto, no me salía. No sé si alguien de los compañeros pues ya le salió correcto. A mí ya me salió, solo que no le puse el punto. Quizás le puede salir por el apóstrofe. Por eso tal vez. A lo mejor está mal también en el libro, el apóstrofe de estar en tilde, porque yo me fui y lo copié y pegué para ver si, pues si así funcionaba, ¿verdad? Porque estaba en la computadora, pero aún así no.
Lo voy a volver a intentar y ojalá que sí. Porque la apóstrofe es la que está a la derecha del número cero en el teclado. Uh-huh. Abajo de las teclas de función. Uh-huh. Sí, F1. Ese problema tuve yo ahora, lo mismo, pero le escribí a la teacher y igual eso era. El error era del apóstrofe. Ah, pues ese. Y luego me salió correcto, sí. Es el cable que está a la par del cero. Ese okay. Es el correcto. Uh-huh. Gracias. Okay. Latin, y si le sigue dando el error, ¿verdad? Ya sería, diría yo que sería problema de la configuración de la plataforma y tocaría pues reportarlo, porque si no está saliendo como debe de ser, pues no es normal, ¿verdad? Que no a todos les salga igual si ustedes ya hicieron las correcciones pertinentes o las correcciones necesarias, ¿verdad? Entonces, de igual manera, siempre manténganme informado. Veamos en la tarea número 9, me decían, creo que es de la sesión 2. Veamos acá. Ok. Veamos la número 9. Let's see. Supongo que esta es la tarea 1, 2, 3, 4. La tarea 9. ¿Sería esta? Oh, sí, son las mismas. Acá, ¿verdad? De nueva cuenta, lo que falta es lo mismo, el like to. I would like to change this product. Y aquí pues casi que lo mismo. We would like to stay in this. Oh, it's wouldn't, ¿verdad? We wouldn't. Let's see si me lo aparece. We wouldn't like to stay in this place. Bueno, veamos qué nos dice, porque son las mismas. ¿Verdad? Pues no, las está tomando como malas. We wouldn't like to stay. A mí me tomó bien la número uno. Sin like to. Sin ponerle el like to. No, ajá, sin ponérselo. Solo I would change this. I will change this product. Okay. Sí, solo así. Veamos si nos la agarra. Y con punto. Uh-huh. Veamos. Si las toma, porque la verdad es de que este cosito es bastante sensible y por alguna razón, ¿verdad? Algunas las toma, otras no. Veamos. There we go. It's in that way. Bien. Es así, pero la otra no, ya vio. Uh-huh. Sí. No. Aquí algo sucede, pero no sabría decirles qué es, ¿verdad? Porque la cuestión aquí es de que es la plataforma la que está sensible o no. De igual manera, la estructura sería esta. I wouldn't like to stay in this place. O a menos que no quiera el like to. I wouldn't. El like to no lo quiere. El like to no. Ajá. Porque a mí me ha salido buena. Sin el like to. Sí, la número 3 ya la hice varias veces y no. Uh-huh. Vale, siempre me sale mal. De ahí las otras sí me han salido buenas sin el to. Ok. Ahí está. No quiere el like to en estas, entonces, a menos que lo tenga. Porque sí, dice like que to. Scramble the sentences. Y en la tarea es caso contrario, porque en la tarea lo está pidiendo con el like to y acá pues lo está pidiendo sin el like to, que es tal cual como dice, ¿verdad? En el caso que debería de ser estas.
Bueno, acá hay una tarea 9, por lo que se puede apreciar. Muchas gracias a todos por los feedback, por lo que se puede apreciar. A menos que la oración contenga el like, usted tendría que agregarlo, de lo contrario, no lo va a hacer. Que es caso contrario a lo que tenemos en, el examen, ¿verdad? Porque en el examen la primera no lo tiene, que es esta misma, y lo está pidiendo. Entonces, I will say that is configuration of the platform. Es configuración de la plataforma, ¿verdad? Porque incluso pide el punto y en las otras no, y acá sí. Así que en este caso serían estas. En la tarea 9 hay que poner, pues hay que seguir lo que realmente están ahí, las palabras, sin agregarle nada más. Y en el examen, ahí sí, pues, parecer si requiere el like to. De igual manera, este es el que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra duda o pregunta con respecto a la plataforma. Lo que voy a hacer es reportar, ¿verdad?, esto de la plataforma para que ellos lo puedan revisar, porque de igual manera es configuración, ¿verdad? Y eso sí, no podría decirle yo sí, yo se los puedo arreglar. No sé si tienen alguna otra duda o pregunta. Entonces sí era el apóstrofe en mi caso, porque la acabo de hacer esta. En mi teléfono y sí me salió, entonces en la computadora donde estaba tomándola como tilde. Sí, al parecer como... sí. Dígame. Muchas gracias. Ya saben. Muchas gracias. Sí, es de fijarse, ¿verdad? Porque es la sensibilidad de esto. En realidad, cuando ustedes pongan un apóstrofe y están escribiendo, solo háganle así, ¿verdad? Con su lapicito o su lapicero. Y cuando ya sea una tilde, pues es así, vas acá. Pero acá es bien sensible, así que hay que tener cuidado. Como les comento, en computadora es al 39, si lo va a sacar con los comandos. Y si no, pues en el teléfono está en los caracteres especiales, ¿verdad? Del teclado. ¿Alguna otra duda, pregunta con respecto a eso? ¿O estamos bien? Ustedes me comentan, ¿estamos bien? Estamos bien, teacher. Estamos bien, ok. Entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. De hecho, la clase de hoy la vamos a dedicar a esto, ¿verdad? A lo que es el Wultu. Así que let's get started then. Vamos a comenzar entonces. Pues acá tenemos el tiempo ya un poquito contado. Ya mañana terminamos la sesión número 2, ¿verdad? Así que... mañana es miércoles, sí, ¿verdad? Mañana es miércoles, ya pues el jueves vamos a comenzar la sesión número 3. Y eso significaría que estamos comenzando la tercera semana, ¿verdad? Así que veamos. So, today's objective, it is, in this case, are you able to see my presentation? Yes, no? ¿Pueden ver la presentación? Yes. Yes, all right. So our today's objective, it is request and give refund due to a bad service, right? That it will be our today's objective. We are going to be requesting refunds, and as well, we are going to be requesting or giving the refund due to a bad service, in this case, regarding for any product that you have been receiving, right? So this is what we are going to do. I'm going to give you a couple of minutes. So we are going to go on pairs and we are going to discuss this question. Sorry, it's a little bit small. There we go. So this is what we have. It is, what would you do for a customer if a product you offer is not in good conditions? ¿Qué haría usted por un cliente o para un cliente que un producto que usted le ha ofrecido no está en buenas condiciones? You are going to write it down 3 solutions, right? So we are going to go on groups. It's going to be trios. I would like you that you can discuss this question and get someone that can write it down 3 solutions as possible. And then you are going to share it here with us in the main room, right? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir a los grupos. En este caso van a ser tríos. Por favor, discutan la pregunta. Escriban 3 soluciones posibles para esta situación. Y se le piden a alguien, ¿verdad?, que pueda escribir o tomar notas. Y cuando regresemos acá a la conferencia, ¿verdad?, o al main room,
ustedes me van a indicar qué fue lo que han discutido con sus parejas o alguien que pueda compartir, ¿verdad? Con sus tribus, perdón. ¿Alguna pregunta con respecto a esto o estamos bien? Teacher. Dígame. I can't see it. Could you change the color, please? This color. Yes. All right. Let me see. Let me place thing. Is it better now? Yes, it's better. All right. So on this one, right? What would you do for a customer if a product you offer is not in good conditions, right? So that it will be the question. So any question regarding to the activity that you might have? ¿Alguna pregunta concerniente a la actividad que ustedes tengan? Okay. No, estamos bien. Okay. Yes. So if we are okay, let me stop sharing and I'm going to open up the rooms at the moment. Voy a parar de compartir y les voy a los grupos a este momento. Let me see. How many do we are? We are 17, right? That someone can see how many do we are? No? Yes, we are 17 with me. Okay. So let me open up the rooms. There will be one group of four, right? Va a haber un grupo de cuatro. All right, so let me open up the rooms, and the rooms are open at the moment. You might join with your partners. Hi, teacher. I can share my screen. ¿Cómo sería la pregunta? Once again, it's giving the same problem, right? Check it out at the moment if you can go ahead and share. Oh, in this moment, yes. Yes, you can. Okay. Yes. All right. Thank you. You're more than welcome. There you go.
Hi, Jose, are you gonna be able to join to the room? Ahorita. Y entró la teacher. Ajá, aquí estoy. Es que nosotros nos estábamos riendo con Julio. Ya lo vi, ¿verdad? No, que como usted dice, que un grupo iba a ir de cuatro, y le digo a Julio, por el que iba a ir de cuatro, nosotros solo vamos de dos. Se salió alguien, es que se ha salido alguien. Fíjense que alguien se salió. Cada vez que hago los grupos, me he dado cuenta que hay personas que se salen, pero en realidad ahí se están generando, pues prácticamente ellos el inconveniente, ¿verdad? Porque al final a ellos les descuentan los minutos. Entonces, créanme que por esos minutos, it's not funny that they can be calling to you, right? No es así como que divertido que les estén llamando todo el tiempo, ¿verdad? Porque ha faltado, porque no se ha conectado y así sucesivamente. Entonces, siempre hay alguien, y no sé quién es, la verdad, que se sale cuando digo que les voy a hacer los grupos. Pero al final, en realidad, el grupo es para que ustedes practiquen, porque no tengo otra manera de ponerlos a interactuar, ¿verdad? Entonces, no hay manera para mí de ponerlos a interactuar. Y si ustedes no interactúan, al final no van a hablar. Y entonces, y yo me quedo así, eso le estaba diciendo a Julio, que yo lo admiro, que él se atreve a hablar inglés y a mí se me traban las palabras. Ah, no, pero así se aprende. Pero es que así es. Y entonces yo me quedé diciendo, don Chepe, le digo yo a mi mamá, se sale, le digo yo, y me dice, ni modo, me dice ella, ¿verdad? Pero sí, al final, ¿verdad? Era eso. No, y como les digo, yo quise ponerlos en tríos para que tuvieran mayor interacción, pero igual. Pues se salió, ¿verdad? El que iba con nosotros, Julio. Sí, alguien se ha salido, es que alguien se ha salido, si yo hice bien la cuenta, y cabalito vi 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, y ya no está, ya no está, pues, ya no está. Ay, no. Por ejemplo, ahorita yo estoy trabajando, sí, yo ahí tengo un montón de trabajo, pero dije yo, bueno, ni modo a las salas, ni modo a trabajar, dije yo. Sí, lo siento, por eso les preguntaba para poderlos mover, porque hay alguien que también, ¿verdad?, ha entrado por esa situación solo a escuchar. Entonces, es que lo que pasa es que como la mayoría de oficinas estamos en cierre de mes, entonces estamos... Sí. Y si usted es contador, peor todavía. Ajá. O tiene a cargo. Pues, no, yo estoy a cargo de una oficina prácticamente, entonces... Sí, ya me imagino, inventariando y todo eso. No, pero horrible. Sí, al final, ¿verdad? No tengo manera, y como es lo que ya tengo, pues sí, prácticamente está planificado, ¿verdad? No puedo hacer otra cosa, moverlo. Sí, pero sí, me van a disculpar porque sí, hoy los voy a poner en grupo a trabajar algo bastantito. Van a estar trabajando algo bastantito, sí. Voy a intentar ponerlos para que puedan escuchar nada más. No, está bien, all teacher. Right. Con all Julio right. Me gusta trabajar. Ah, bueno. All right, then. So está practice, bien. Then I'll see you in a couple of seconds. All right. Okay. Bye for now. Okay. Ay, no. Your offer is not in good condition. Teacher. Hello, teacher. Teacher. Hola, hola, sí, les escucho, perdón, estoy tomando agua. Ay, okay. Sí. One question, teacher. Yes, tell me.
Porque, bueno, en inglés existe eso de como que una frase o una palabra como que la reducen en no sé cómo explicarme, en una sola palabra, no sé. Creo que me entiendes, es que yo estaba buscando... Así como pedir disculpas. Ajá, que lo hacen apologize. O... Apologies. Ah, eso. Sí, uh-huh. Es que miren, ¿verdad? Lo que sucede son las traducciones que nosotros tenemos. Al momento de hacer una traducción, pues el inglés se compone de muchas cosas que lo van a ir viendo más adelante. Una sola palabra... Puede ser ya sea un verbo, puede ser ya sea un nombre, puede ser un adjetivo, puede ser un verbo transitivo o intransitivo. En fin, puede llevar muchísimas cosas. Si usted le pone un sufijo, ya significa algo más. Si se le pone un prefijo, ya significa algo más. Entonces, es ahí donde las palabras se van componiendo y para nosotros toman otro significado, ¿verdad? De lo que nosotros querramos decir. Entonces, es esa la razón por la cual en una sola palabra ellos tienen mucho, ¿verdad? O tienen poco. Es ahí, es eso, lo que sucede realmente, para serles honestas. Entonces esa es la correcta, actual. Si usted quiere ofrecer una disculpa, sí, sería el apology. Esa sería. Sí, un apologize, sí, para ofrecer una disculpa. Si usted en este caso quisiera pues decir que lo siente mucho, usted diría pues nada más I am sorry. Lo lamento, ¿verdad? Lo siento. Pero para ofrecer disculpas sí es los apologies, ¿right? Usted se disculpa por alguna X situación que pueda estar pasando. Y en este caso, acerca de la pregunta, ¿cuál sería la correcta? ¿Apology o I'm sorry? Depende de lo que usted le quiera expresar a la persona. Si usted le va a dar algo a cambio por la cuestión, usted puede decir, we do apologize. We are going to compensate you in this. Nosotros nos disculpamos, le vamos a compensar en esto, ¿verdad? O en esta otra situación. Ahí depende. Si usted le va a decir no definitivamente, usted le puede decir, I'm sorry, but the politics doesn't let us to do this, for example. Lo lamento mucho, pero las políticas, ¿verdad?, no nos dejan hacer esto. Entonces, ahí es lo que depende. Cuando usted se disculpa, usted ofrece algo. Si usted le va a decir que lo siente mucho, usted va a declinar la petición de la persona y le va a explicar por qué va a ser ese decline, ¿verdad? De la petición. Decline the petition, right? So, ahí depende de lo que usted quiera decir. Okay. Teacher, y en primera persona teníamos que responder. O sea, no, iba a ser... Sí, pueden hacerlo. No hay ningún problema. Ahí también es lo que ustedes quieren compartir, ¿verdad? O podrían decir, we as a group, we think that we can do this and this. Nosotros como grupo pensamos que podemos hacer esto y esto. Y si no, I think, podría decir usted, yo pienso y hablando por todo el grupo de igual manera. No hay problema. Ahí depende de lo que ustedes quieran expresar, ¿verdad? O la persona que se va a expresar en la main conference nos vaya a decir, I think, or, ¿verdad? Sucesivamente. Okay. Yep. You are more than welcome. If you have any other question, let me know. I'll be here. Right. Take care. Hello, teacher. ¿Podrías hacerle? Hola, ¿cómo también está? Hola. Yo creo que también podríamos hacerle un descuento si la agarra así como está. Lo que pasa es que como hay que dar una solución, ¿verdad? Ajá, por eso. Pero, por ejemplo, si digamos lo que tiene es un rayón, por ejemplo, pero sigue funcionando igual.
podrías hacerle un descuento si lo acepta en esa condición. Por ejemplo, vas sí, a EPA y tenés un lavamanos, ¿no? Por ejemplo, pero está apachadito. Pero vos decís, ah, es que es el que a mí me gusta y me lo llevo. Entonces, te hacen un descuento por llevártelo en esa condición que no es la correcta. Ah, y es diferente. Porque sí, ya es diferente. La condición esa, ¿verdad? Ajá, pero aquí pero, es la condición de que el cliente se lleve el producto y se da cuenta que está en malas condiciones. Entonces regresa donde nosotros, ¿verdad? Con el pero producto igual dañado. Podrías, si sigue funcionando el producto, podrías ofrecerle el descuento y que se quede así con él. O se lo cambiamos. Compensatorio sería lo mismo, ¿verdad? Compensatorio. Bueno, entonces sería... quedaríamos entonces siempre en the answer de number 3, compensation for the new product o compensation but the el mismo producto, ¿verdad? El mismo producto y que el descuento se lo lleven otros artículos. O sea, no le vas a devolver dinero. Same the product sería entonces. El mismo el producto. Mismo producto. Okay, ese sería entonces the number 4. Okay. Aquí lo vamos a poner. Entonces, ¿sí? Vamos a copiar. Finished. You have finished? You have already yes. finished? All right. Yes. So there will be just 2 minutes more for the rest of them to finish. So if you had finished, that's fine. Not a problem. So les voy a dar 2 minutos más porque algunos de sus compañeros todavía no han terminado. I'm going to place on the message. I'm going to broadcast a message. Let them know that it will be just 2 minutes more so they can finish. Thank you for letting me know. Okay. Okay. Thank you. Juan José, just get in at the moment. Acaba de entrar. Sí. Hola, Juan José, no lo escucho. Hello, teacher. Sí, acabo de entrar, teacher. Okay. No hay problema. Fíjense que ya vamos a terminar la actividad, pero ya vamos a regresar a los rooms con sus compañeros para que ellos pues también le puedan ayudar y usted tenga su práctica. Así que solo vamos a esperar un minutito más. Ok, teacher, está bien. Gracias. A usted. Pensé que ya había pasado un buen rato y no me había dado cuenta o esto no me había avisado de que usted estaba por acá. Ah, no, teacher, lo que pasa es que tuve que dar unas consultas y hasta ahorita acabo de llegar y acabo de terminar de cenar. Santo es el señor, pero bueno, ya que ya cenó, eso está muy bien, ¿verdad? Sí. Eso está muy bueno. Gracias. Así que ya casi vamos a terminar. No se preocupe, yo entiendo, trabajo es trabajo. Sí, me tengo que quedarme hasta una media hora después de que ya me toca salir y uno así como que me quedé. No, ni modo, hay que hacer dinerito extra. Sí, es bien necesario. Sí. Hello, teacher. Hello. Yo igual voy entrando ahorita apenas. No se preocupe. De igual manera, ya vamos a terminar la actividad y como le comentaba a Juan José, solo le voy a dar un minuto más a sus compañeros, pues que ya... Ya están casi terminando porque ya hubo un grupo que ya terminó. Entonces, por eso no los agrego a un room ahorita, ¿verdad? Por eso no los agrego a un room, sí. Así que no se preocupen. Del tema de ayer. Es del mismo tema de ayer siempre.
No, este, lo que sucedió fue de que ya no les pude dar el tiempo que les tenía que dar para hacer lo de ayer, porque estuvimos viendo algo de la plataforma virtual. Entonces, ahí me consumió los primeros 20 minutos de la clase, ¿verdad? Entonces, explicando algo de la plataforma virtual, se me consumieron los primeros 20 minutos de la clase. No les pude, pues, dar el tiempo para que practicaran ni para que hicieran su, su diálogo. Así que esta vez voy a intentar que sí puedan hacer un diálogo realmente. Okay, okay. Sí. Igual este, yo ahorita entré ya tarde porque estaba en una exposición de la universidad y salí súper tarde. No sé. Me imagino. Ajá. No, sí, sí es bien complicado. Ahorita este, con clases virtuales y todo lo demás está súper complicado. Bueno, desde que empezó esto se puso terrible la situación, la verdad. Sí, bueno. Bastante. Pero en fin. Bueno, ya estamos por acá, ya están los compañeros. Igual vamos a esperar que los que no han salido del room salgan. Some of you, they just close the room when the room is closed, right? Se salen del grupo ya cuando definitivamente se les cierra, ¿verdad? De lo contrario, no salen. So we gotta wait on it. So let's see. It's missing just a couple of seconds on. And let's see what do we have or what do you have, right? To share with us. Let's see. Here, this is the question that we were discussing, right? What would you do if a customer, what would you do for a customer if a product you offer is not in good condition? It says that we need to write it down three possible solutions, right? Ah, pero miren acá, las solutions me había quedado de otro color. Three possible solutions, right? So, there we go. What do you have? Who would like to share with us? ¿Quién le gustaría compartir con nosotros? Who would like to share with us? Go ahead, tell us. Bueno, in my case, with Jorge y la otra compañera que tuvimos ahí, the product is this by the cell phone. Okay. The cell phone, the possible solution, number four, y son las siguientes. Son the number one, may use of the product guarantee is the number one. The number two, change the product. Okay. The number three, compensation for the new product. Okay. And the number four, quiero ver, aquí lo tengo. Se me hizo. Discount, same product. A discount over the same product. Yes. Okay. All right. Only discount. It's going to be discount. The correct pronunciation is discount. Discount. Okay. Thank you. Yeah. Wow. That's it. Yeah. I like it. Those solutions, they are really nice. Very good job. Thank you very much. Someone else that who would like to go ahead and share with us? Oscar Coreas. Go ahead, Oscar. Tell me. Okay, in our case with Trinidad and Victoria. All right. Okay, first, check the product warranty. All right. And wait for the diagnosis result. Okay. And change the product. And change the product. Thank you. Yeah. Okay. In the second one, it's going to be diagnostics result. Diagnostics result. Diagnostics result. Result. Okay. Yes. Diagnosis result. Exactly. Okay. Yes. Good job. Excellent job. Okay. Thank you very much. Thank you. Love the solutions. Someone else that who would like to share? ¿Alguien más a quien le gustaría compartir? Julio. Go ahead, Julio. Julio, Vicky. All right. Okay. Peter Julio. All right.
La number one is Andres is the product is very low quality. All right. And number two, the product is bad quality. All right. And number option three, wrong product. The wrong product. All right. But what will be your solutions? What would you do for this person? ¿Cuál sería sus soluciones? ¿Qué harían por esta persona si llegase a pasar eso que usted me está diciendo? Que está mal, que el producto está malo, que la calidad está mala. ¿Qué solución le darían ustedes a la persona? Una solución. Ok. In my group, ¿Estamos? Oh, we are. We are Vicky and me. And right. Vicky have the address, the second address. Vicky. Okay. You say. Any idea, Vicky? Any solution Room, that Vicky. You might have? No, probably she's not. Go ahead. Según la pregunta que nosotros. The number two, will the customer get the refund? Why? The answer is yes. Sí se le haría un reembolso. Okay. Go ahead. Because the customer state that the product is wrong. Okay. That the product is wrong. Okay. So thank you very much. So the solution for them, it's gonna be a refund, right? Seems to be that you're more than welcome. Thank you to you for participating. All right, so there is not any problem. So the solution for them, it is to give a refund. It means the money, right? Give the money back that has been paid. There will be someone else that who would like to participate. ¿Habría alguien más a quien le gustaría participar? All right. Hey, teacher. Go ahead, please, Jenny. I may change the product. Okay. I'm going to say the defects or details of the product and to sell more cheap. Cheap right. It. Cheaper. To sell okay, it cheaper. Cheaper, yes. To sell and it cheaper. Right. Return the money. Return the money. Okay, it's not gonna be a return. It has to be refund the money. Refund the money. When you return something, it is the object itself. But when you are talking about money, it has to be a refund, right? Only so, the money. Only the money, yes. It has to be a refund. If you are talking regarding to any type of monetary situation that you need to be compensated on, it's a refund. But if you are talking regarding to a specific product, like a computer, for example, you can return the computer within the time of satisfaction or the days that you have as a tester, and they can give you back another computer or depending on the politics that they have, right? So it is depends on them. So let's see, thank you very much. Any other one that you might have, Jenny, or just those ones? Excuse me, teacher. Yes. How do you spell it? Refund. The refund, like this. Let me place it here. Refunds. R-E-F-U-N-D-S. Refund. Okay. Yes. Just you. With the D. You are more than welcome. Someone else that who would like to participate, or that will be it. Is there something else? All right. No one else? All right. So if there is no one else, truly appreciated all of your participations. Allow me just to 1 second. I just want to accommodate myself. Sorry. I just want to place myself in a different way because I was not comfortable in my back.
So let's see, if there are no more questions, this is what we are going to be studying today, sorry, which is going to be would and would like to, right? This is the grammar part that this unit or this part of the book is asking us for in the models would and would like to. We were discussing a couple of days ago regarding to would and would like as well. However, we didn't go like a kind of further on it, right? So let's see. On this one, we are gonna get started just in this case by the, I'm sorry, we are gonna get started just in this case by getting would, right? Instead of would like. We are going to go to would like later on. Vamos a empezar en este caso con el would. Y luego nos vamos a ir con el would like. So, en este caso, el would y el would like, fíjense que ambos significan lo mismo. No tienen muchísimo cambio, like in the other ones, like in may, might, or can and could. So, they don't have like a real change on it. So, would and would like to means the same. Something that we desire to do, but we don't know if it's gonna be possible. Basically, it's like a wish, right, that we have, and we are hoping that this can be done or no. En este caso, con el would, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos acá es como un deseo, por decirlo así. Algo que nosotros queremos que pase, pero no estamos seguros si va a pasar por X o Y motivo. En el caso del would, podemos ver acá que tenemos I will change this product. Yo cambiaría, ¿verdad? O yo quisiera cambiar este producto, and I would like to change this product. Acá podría ser, me gustaría cambiar este producto. Quizás a la traducción, ustedes sí le van a ver un poquito de lo que es, como que diferencia en el would y en el would like to. However, in meaning, there is not any difference. Both of them are expressing the desire for us to get something that we don't know if it's possible. Ambos de ellos están expresando el deseo de algo, en este caso, que probablemente no sabemos si va a ser posible o no, ¿verdad? En este caso con lo que es el would. El would can be expressing requests, offers, right? So in this one, right, it's gonna be expressing requests and offers. Va a estar expresando, va a estar pidiendo, ¿verdad? Cosas o haciendo un request o solicitando algo y también les va a servir para ofrecer cosas, ¿verdad? De esa manera ustedes lo van a ocupar. Este would like to, I would say that is going more in the industry for fast food, right? Would you like to order something else? Por ejemplo, en el caso de lo que es el would like to, yo diría que va más un poco aplicado ya en contexto a la situación cuando usted ordena comida, ¿verdad? Cuando usted ordena comida. O cuando usted quiere saber si algo realmente puede ser posible o no. Acá no quiero confundirlos, la verdad es de que no tienen un significado apart because they don't have it. They are just expressing the desire in the same way, right? Just probably in the translation, you will see a little bit of change, pero no es una gran cosa. En el caso de la traducción, se va a ver como que una pequeña diferencia, pero en realidad, pues ya en ellos, en inglés, no tienen una diferencia tal cual tangible. Solamente sabemos que expresa, en este caso, una petición, y también en ese caso, ¿verdad? Lo que les mencionaba, hace una oferta. Para eso se ocupa realmente, o para eso lo van a estar ocupando ustedes en este momento. Para pedir algo o hacer una oferta de algo, ¿verdad? Entonces, acá no hay una realmente una diferencia entre ellos, para serles honesta. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda. Sí,
preguntas, dudas, comentarios que ustedes tengan o que si han visto en otros lugares, ¿verdad? O en otro, por ejemplo, gramática o algo que ustedes hayan visto, algún libro que tengan y ustedes deseen saber, ustedes me indican. Teacher. Juan José. Está mi Juan José. World or a word like to, ¿se puede ocupar los dos en cualquier frase? ¿O puede ser, digamos, un informal o otro para algo más formal? Fíjense que en este caso no. No tienen la diferencia entre formal e informal como lo tienen los otros dos que estuvimos viendo, ¿verdad? Que eran can, could, might y might. Made and might, I'm sorry. Entre esos dos no la hay. Entre esos dos sí la hay, podríamos decir uno más formal y el otro más, que no es formal, que es informal. Pero en este no, no hay ninguna manera. De hecho, para serles así como que bastante sincera, en este caso el would es el pasado de will, ¿verdad? Entonces el would es el pasado de will, que es en este caso el auxiliar que nosotros utilizamos para el futuro. Entonces, este would es el que, pues, nos lleva al pasado de will. Entonces, prácticamente, la diferencia no la tienen, no la hay. Yo les soy sincera, he escuchado más el would like to cuando usted está en la cuestión de restaurantes, ordenando algo, pidiendo algo, solicitando algo. Pero ya más allá de eso, no lo he escuchado. He escuchado más el otro, ¿verdad? El que tenemos nosotros acá, que es el would. Entonces, diferencia, así que yo le voy a decir, miren, esta es la diferencia entre ellos dos. No la hay. No la hay porque no le existe. Para serles así honesta, ¿verdad? He estado ahí rebuscando, ¿verdad? Desde que vi eso, porque yo sé que es complicado y son demasiados y es demasiada información que guardar. Entonces, quería yo realmente desengañarme de igual manera, ver si había una diferencia que tal vez durante mis años de estudio no la había visto, pero en realidad he buscado por todas partes y no hay una diferencia tal cual, ¿verdad? Que yo pueda decirles, sí, mire, este es el cambio o esta es la diferencia entre los dos. No, no, no. Thank you. You're welcome. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta, comentario que tengan? We are here on collaborative learning, right? Estamos acá también en parte de aprendizaje colaborativo, ¿verdad? No solamente es que uno, ¿verdad? Teacher, I see the question in the ATM, Banco Agrícola. All right. In this moment, the transaction. How do you say transaction? Transaction. Okay. Transaction. Transaction. The finish. Surge después la pregunta. Would you like? Ellos le hacen esa pregunta ahí en el cajero. Would you like to make other transaction? Por si uno quiere. Solamente ahí la he visto así. Pero como he would o would like, no la había visto. Perdón, así como would you give, no la había visto. Ya entiendo. Sí, okay. En ese sí. Podríamos decir que el cajero ahí, ¿verdad? O esa pregunta es como, ¿gustaría usted hacer otra transacción, verdad? Así bien, bien españolizado, ¿verdad? Usted puede decir, ¿gustaría usted hacer otra transacción? ¿Verdad? Así, como que lo está haciendo con acento español. Y sería de igual manera este, ¿verdad? Es eso en lo que yo le podría dar una diferencia al would like to, ¿verdad? Es como, ¿gustaría usted? Y este es como, ¿quieres? ¿Puedes? ¿Qué te parece? ¿Verdad? Sería de esa manera. Pero que uno sea más formal y el otro más informal, la verdad es de que no. Yo la siento más la diferencia entre una traducción y la otra. Si ustedes gustan, is it polite?
Yeah, I would say that. I wouldn't say that, but if you want to feel it like that, you can go ahead and make the differences between that. Si ustedes gustan hacerle la diferencia entre eso, ¿verdad? Y se sienten más cómodos y decir ustedes would like, para mí es un poco más formal, ¿verdad? Por la traducción de gustaría usted, ¿verdad? O gustas tú, en este caso, este ser esto o el otro, usted lo puede hacer así. Aunque en realidad, pues uno más formal que el otro, ¿verdad? No la hay, ¿verdad? Son, pues, los dos son iguales. Los dos tienen el mismo rango, por decirlo así. Los dos tienen el mismo rango y al final los dos lo mismo, ¿verdad? Vamos, caemos en lo mismo. Es como una pequeña rueda, ¿verdad? No sé si alguien más tiene una pregunta, duda o comentario. Preguntas, dudas, comentarios. Regálenme un segundito. I need to drink a little bit of water. Do you have any other question? No, everything is fine. Ok, si estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Pues vamos a proseguir entonces. ¿Qué es lo que yo tengo acá, verdad? I have here our accustomed formulas. In these ones, I have subject would plus the main verb plus the complement. I'm gonna open up another document so we can have it with would to, I'm sorry, with would like to as well. Vamos a ver. Let's see. Perdóneme que he estado trabajando en esto y he puesto bien chiquitas las cosas. Como que no estuviera choca yo también. Sorry. Let's see, right? I'm gonna place these two sentences, right? I would suggest, for example, I will suggest next week for our meeting. I will suggest next week for our meeting. So in this one, right, that is going to be the would formula. We are going to place it here. The would formula, we are going to have a subject, right, that is going to be I, plus the would or would like to, right, plus the verb in base form or the main verb that is the way that is calling on the image plus the complement, right? Y aquí tenemos el complemento. Plus the complement. And there we go. This is the first formula or the formula that we are going to be using on. Let me place it in a beautiful blue. And I'm gonna place here, I would like to suggest next week for our meeting. There we go. Both of them are in a formal way, right? If you want to see it, just one a little bit more formal and the other one informal, and it's comfortable for you to identify it like that, go ahead. There is not any problem, right? And both of them means the same, right? This person wants to suggest the next week for the meeting, right? There we go. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿verdad? Esta es la fórmula del would. Ustedes van a tener el sujeto, el would o el would like to, si ustedes gustan. El verbo en su forma base, siempre, eso no va a cambiar, más lo que es un complemento, ¿verdad?
Y aquí tenemos dos oraciones para que ustedes puedan ver. Ok. Tenemos dos sentences para que ustedes puedan allí ver. All right. There we go. Is there any questions so far? ¿Hay alguna pregunta? Is there any questions so far? No, you sure? All right. So if there are no, all right. So if there are no questions, let's continue then. Continuamos entonces, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña continuación. So let's see here, right? Veamos acá. I'm gonna just put it here, right? So in this one, if we want to do a negative one, immediately after the would, we are going to have a note, right? So here I'm gonna place the plus no, right? Plus no, plus the not. And as well in here, I'm gonna place the hyphen because I wanna just identify them, plus the not too, right? Wouldn't like to. So here between both of the words, you are going to have the note if you want to do it like a negative. If you want to, I will just go ahead and separate it then because it seems to be that this is a real disaster, right? So here, right? Let's see and let me erase this one. I don't want to create any type of confusion on it. So here we have, right? So in this one, see if you want to have negative sentences, what you are gonna do in this case, it is been adding the note right after the modal verb would, right? So here, let's see on the first sentence, let's verify the first sentence. Here is what we have. So in this one, I wouldn't, right? Or I will not suggest, right? You can have the contraction or not contraction, you decided on. Usted decide si tiene la contracción o sin la contracción. So here we have once again this one. So I wouldn't like to suggest the next week for our meeting. So in that one, as I said, you decide, right? You decide what are you gonna have. If you want to have the would not or wouldn't. En ese, ¿verdad? Usted decide cuál utilizar. Si quiere utilizar el would o el wouldn't, el will not or el wouldn't. La contracción o sin contracción. Keep in mind that if you are going to be writing down, use the full form. Siempre mantengan en cuenta que si ustedes van a estar escribiendo, utilicen la forma correcta, ¿verdad? La forma correcta o en este caso, la forma completa, ¿verdad? Sería la forma completa. Ok. Preguntas hasta acá. ¿Tienen preguntas, dudas, comentarios? ¿Estamos bien? ¿Está muy confuso? Estamos bien. Estamos bien. Ok, qué bueno entonces. Si estamos bien, eso me alegra mucho. Y por último, ¿verdad? Tenemos lo que es las preguntas. Déjenme acá, les voy a copiar la primera. Y aquí, como en la mayoría de los patrones que hemos estado siguiendo, o like in all of the patterns, right, that we have for the sentences, we are gonna have, first of all, the would, then we are going to have the subject, but let me just make a here a change on it. Then you are gonna have the subject, right? The verb in the base form, and don't forget the question mark, right?
Don't forget the question mark. This one, it's going to be with would. Let me do the other one. That is going to be the would like to. So in this one, it's gonna be most likely the same or somehow the same. And we are going to have the W plus the subject plus the like to, right? So in here, it's gonna be a little bit of change, right? The like to, it's gonna be right after the subject. And let's remember the question mark, right? So let's see this one. I'm going to start with the last one, right? Vamos a comenzar con la última. Here we are going to do the question, right? Would. You like to suggest the next week for our meeting, right? And here we have, and this is will be the second one with the would like to. Permítame, le voy a mover un poquito la pantalla solamente para poder hacer la segunda oración. Y si no, no puedo hacer el copy paste. All right, and I'm gonna go down and let's see here, right? Same story. And this one, it's going to be the same story. It's gonna be, would you suggest the next week for our meeting? And question mark, right? So there you go. And there you have the questions, right? There you have the questions. Y ahí ustedes tienen las preguntas. What about the answers? The answer depends on you, right? Jess, I would or no, I will not, right? So these ones are just no questions. And here the same, Jess, I would like to. Right? Or no, I would not like to, right? Or contraction if you want to. O contracción si ustedes quieran, ¿verdad? Ahí depende. So these ones are gonna be the questions, right? Questions regarding to the questions. Preguntas acerca de las preguntas. No. No, teacher. No. All right. So if there are no questions, that's wonderful. So this one, it would be just only regarding to the grammar part, right? This is solamente para la parte de gramática con respecto a lo que es would. Alguien ayer me preguntaba si ustedes podrían utilizar lo que eran las WH questions. Sí pueden utilizar las WH questions, ¿verdad? Ahí depende de la situación que usted tenga. No hay restricción de uso con ellas en ningún tiempo, ¿verdad? Lo único que hay que fijarnos, si vamos a estar hablando de un lugar, pues vamos a utilizar where. Si usted va a estar hablando acerca de lo que es por ejemplo, ¿verdad? Lo que es algo, ¿verdad? Un objeto, usted utiliza what. Entonces, ahí depende. Si, por ejemplo, acá, ¿verdad? Estamos hablando de tiempo, sería la próxima semana, entonces yo podría decir, when perdóneme. Would you suggest, right, our next meeting? Por ejemplo,
¿para cuándo sugieres, verdad? O ¿para cuándo tú piensas que podríamos tener nuestro siguiente meeting? Entonces, depende de lo que ustedes estén, pues, acá hablando, ustedes pueden hacer la pregunta, la WH question, como a ustedes mejor les parezca. Solamente recuerden que estas WH questions son information questions. Acá yo no puedo decir solo un sí o un no, sino que tengo que dar muchísima más información, ¿verdad? Eso sería más que todo. Is there any question regarding to the questions? No questions, everything is fine. ¿Estamos bien hasta acá? Yes, teacher. Yes, all right. So if we are good up to here, that's really wonderful. Si estamos bien hasta acá, pues estamos muy bien entonces. Let's see on the presentation. So here, I'm going to send it to you this one tomorrow. Yes, because we ended up the session number two. And I would like you that you can go to the virtual manual. In this case, on this page, if I'm not mistaken, it is the 26-27. Let me double confirm on my plan. It's going to be the 25, right? It's the page number 25 on your virtual manual, if you have it on handy. I would like you that can scan this, like if this is a ticket, right? This is looks like a ticket and seems to be that they are requesting a refund on this ticket. What do you want me to do, right? Or what would I like that you can do in this case? Scan this ticket and let me know if you have any question regarding to the vocabulary before that we go on the job. Antes de que vayamos al trabajo, por favor, escaneen el ticket y díganme si tienen ustedes alguna pregunta con respecto al vocabulario. And I'm going to try to do it a little bigger for you. Here is what we have. So 1 minute to scan the ticket and let me know if you have any questions regarding to the vocabulary before that we go on the groups to work on it. Antes de que nos vayamos a lo que es a trabajar en los grupos, escaneenlo. Si tienen alguna duda del vocabulario, déjenmelo saber a este momento, por favor. ¿Y ustedes me indican o estamos bien? ¿Estamos purchase, bien? Teacher, purchase. Yes. Esa es purchase. La compra. Mm. Purchase, la compra. Sí. Thank you. You're more than welcome. And close. Retain the records and close the original with the emergency. Okay, the enclose is to keep, right? Let me give you just the correct translation because this one is como encerrar o mantener seguro, pero depende de la situación. Let me see it. The enclose es adjuntar, right? En este caso va a ser adjuntar, porque es encerrar también, también es rodear, pero acá en este específico es adjuntar o ponerlo junto, ¿verdad? Okay, thank you. You are more than welcome. What that is? Si me repite, por favor, no alcancé a escucharle. Number one, water looks, algo así. Oh, Water Looks Inc. is the name of the company. Ese es el nombre de la compañía, ¿verdad? Water Looks Inc. Okay. Ese es el nombre de la compañía, sí. Si lo queremos ver, Jenny, en un poco más españolizado, este enclose acá sería incluir. ¿Verdad? Ya en un poco más latino. En lugar de adjuntar sería incluir. In the number three, okay. Use one line
compare. Can I write, use one line for item? It's for correct. No. No. For the item, no. Because for, it's going to be like a kind of the a preposition instead of this one. This one, pair, es por cada uno. And for es para, para, exactamente, ¿verdad? Para, and it's going to be used like a preposition, not as this one. Sería utilizado como una preposición, no como está siendo utilizado este acá, que es un noun prácticamente. Ok. Yes. Yes, tell me, Jose David. Teacher, no sé si una forma para poder abreviar will sería después del subject poner un apóstrofe y una D. No sé si estoy confundido, si esa es una forma de abreviar will. Sí. Ahí depende de lo que va a utilizar en la cuestión de la abreviación, ¿verdad? Lo que nos pregunta pues, David, en este caso, si usted tiene una oración afirmativa, sí se puede. Usted podría decir acá, ¿verdad? I suggest next week. Okay. Y so on, right? Y aquí le voy siempre, a poner. I will. Y es lo mismo. I would. Yep. Estaba confundido entre eso. Pero sí. Gracias, Tich. Thank you. Bueno, ya saben. Acá, ¿verdad? Solamente tienen que fijarse que el verbo está en forma base. Porque si el verbo no está en forma base, eso es otra cosa. No es un would. ¿Verdad? Entonces, siempre que ustedes tengan un modal, los verbos no cambian. No cambian, no cambian y no cambian. Tiene que tener cualquier sujeto. Si usted, por ejemplo, usted puede tener esto. ¿Verdad? Usted va a tener esto. Puede que sea she had, ¿verdad? Ella tiene o ella tuvo. Pero si después tiene el verbo en su forma base, no, eso es she would, right? She would. Entonces tenemos que fijarnos qué va después. Siempre y cuando usted tenga un modal de los que hemos estado viendo anteriormente en las clases, mantenga eso presente en su memoria, ¿verdad? Guárdelo en su corazoncito también, si es posible, que siempre que tenga un modal, usted va a tener su verbo en forma base. No importa qué personal pronoun tenga, eso no le va a hacer ninguna diferencia, ¿verdad? Siempre recuerden eso para que si ustedes ven una contracción como esta, eviten cualquier clase de confusión, ¿verdad? Entre otro tiempo y otro. All right. So let's go back to the presentation. Questions regarding to this one. ¿Preguntas acerca de esto o estamos bien? ¿Estamos bien? Teacher, yeah. ¿Qué significa number two? Mm-hmm. Mercancy. Okay. This mercancy. One is mercancy. Mercancy. Mercadería, okay. O mercancía. Okay, thank you. Yes, mercancy. It's weird. That pronunciation is kind of weird. Mercancy, right? So yes, we are good. We are fine. Estamos bien entonces. Teacher. Yes, tell me. In my mind, it's merchandise. Merchandise. For the eye. Merchandise. For the eye. Mm-hmm. Excuse me. For the eye. It yes. Will be. It could be as well. I'm going to be looking for different pronunciations because I know it's like mercancy. So I'm going to be looking for a different pronunciation and I'm going to check it this night. Les voy a buscar otra pronunciación diferente a esta y lo voy a verificar esta noche para que lo podamos ver mañana. Okay, thank you. You are more than welcome. As well, you can just do the short one, it's merch. Merch. Esta, si ustedes lo quieren hacer como que cortito, es merch. Nada más.
solo con la M, la E, la R, la C y la H. Merch, merch. Ustedes pueden referirse a eso para hacerlo cortito. Alright. So, no questions. Ok. ¿Hay más preguntas o no más preguntas? ¿No? What is the pronunciation, the quantity? Quantities. Quantities. Okay. Yeah. Thanks. You're more than welcome. Teacher. Diga. Second countdown. Which one? I'm sorry. I was not able to hear you well. Sorry. ¿Cuál? No pude escuchar bien. ¿Me repiten, por favor? Yes. Second countdown. La lista, teacher. Second. Ah, the second countdown for the attendance. Yes, thank you. So let me check, right? Here I had mine. Let me see. Della, I have it here. Jose Daniel, he's just here, right? Jose David. Yes. Thank you. Awesome. Thank you. Jose Daniel is here. I haven't seen him. No, right? So I made a mistake there. So Jose Santiago, I think he's not here. Juan Jose is here. Maria Emelina is here as well. Thank you. Let's see. I have Oscar Armando. Oscarito. No, right, not today. Okay. Whenever no one is not today here, right? Then I have, who is missing here? Vicky is here already. And Jessica, you are here, right? I saw you. Yo vi a Jessica hace un ratito. Thank you. Yes, I know. I know that you are here, Emelina. Don't worry. Don't worry, I know that you are here. So Jessica, I saw Jessica in the breakup rooms, but yes, she's here, but she's not saying present. Okay. Present. Please guys, thank you. Please tell me the present, right? Because there is a mismatching on the information whenever I place the attendance and it's saying, yes, she has minutes in the Zoom, and I say that she's not here, right? Or someone is not here. Por favor, les voy a agradecer mucho que, por lo menos en el chat, ¿verdad? Si ustedes no pueden habilitar su micrófono o la cámara, ¿verdad? Solo pónganme en el chat, I am here, or yes, porque hay un mismatching de information cuando yo pongo la attendance y si usted está aquí, ¿verdad? Yo por lo general estoy bien pendiente de los nombres, pero a veces se me va la piscucha, ¿verdad? Así que por favor les voy a solicitar eso, o al menos en el chat, ¿verdad? Yo entiendo que a veces no podemos tener cámara y tampoco el micrófono. Póngame en el chat, teacher, estoy aquí. Entonces yo ahí ya tengo, ¿verdad? Para decir, sí, mira, aquí está, pero tuvo algún problemita, ¿verdad? So let's see, questions regarding to this. Is everything fine? No questions? ¿Estamos bien entonces hasta acá? Yes. Y gracias, Julio, por acordarme la attendance. Bueno, si estamos bien aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es lo siguiente. I would like you to create a conversation. Me gustaría que ustedes crearan una conversación regarding to this, right? That you are going to request a refund for these items, right? And here you will need to read the stock details, the important information, and as well, there are a couple of questions in this one that you can use. What are the reasons that the customer wants a refund? For example, right? Will the customer get a refund? Why or why not, right? Yes, why, and yes, why not, right? En este caso, pueden auxiliarse de estas dos preguntas. Dice la primera que cuáles son las razones por las que un cliente podría pedir un reembolso.
y si un cliente podría obtener un reembolso. Si es un sí, me tendrían que explicar ustedes el por qué. Y si es un no, me tendrían que explicar también el por qué. Entonces, en este caso, ¿cómo van a ser la conversación? ¿Qué es lo que le puede preguntar una persona? ¿Cómo empezaríamos una? How can I help you? ¿Verdad? La persona, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Verdad? Imagínese que usted va a recibir el producto. I would like to get a refund. ¿Verdad? Yo quisiera tener un reembolso. ¿Cuál sería la siguiente pregunta que ustedes harían? ¿Verdad? What is the reason, right, that you would like to get a refund? Y usted le puede decir que tiene mala calidad del producto, que no está bien, o que lo compró en 90 días y que ya no le agrada. Todas las que vimos anteriormente arriba, ¿verdad? Que ya no está, que no le gusta, ¿verdad? Si usted le dice que sí, que le va a dar el refund, explíquele por qué con respecto a esto, ¿verdad? Sí, mira, se le va a dar por esto y esto. O no, mira, no se le va a dar por esto y esto. Pueden jugar con otros escenarios. Si usted quiere dárselo o no quiere dárselo, ¿verdad? Ahí es up to you. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien hasta ahí? Yes, teacher. All right, so I'm going to place you in groups once again. I think the same groups will work. Creo que los mismos grupos les funcionarían. No sé si ustedes quieren trabajar así. ¿Sí? Sí. All right, so I'm going to stop sharing at the moment and let me go ahead and reopen the rooms. Yo sé que hay algunos que están afuera de los grupos, pero ya lo voy a poner. Veamos. Ok. Por favor, hágame el favor de empezar a unirse y ya voy a empezar a asignar a las personas que me hacen falta. Oscarito, you are here. Why you didn't tell me that you were present? What? Wow. Oscar Stigal. Yes, I've been calling to you since 8 p.m. He estado llamando desde las 8. Un día difícil. Had been a difficult day. Difficult hasta day. Ahorita, hasta ahorita lo voy viendo y así aquí está. All right, so let me see as well. Let's see. I'm gonna start placing you in the rooms, the ones that hasn't been assigned yet. So Oscar, you're gonna be working with Alejandro, Johnny, and Misael, but let me see. I think I have people. Okay, I'm gonna place you in the room number 4 where Carlos is. Lo voy a poner en el número 4 donde está Carlitos, okay? You might join. As well, to you, Juan Jose, okay. I'm going to place you in the number 4 along with Carlos and Oscar. Lo voy a poner en el número 4 con Carlos y Oscar. Okay. So let's see. I'm going to have in the number 5, I'm going to place you, Trini. I'm going to place you in the number 5, Trini. To you, Gustavo, I'm gonna send it to you to the number 3. A usted, Gustavo, le voy a enviar el número 3. Right? And I have just one, someone else. All right. I'm gonna have Church. It's going to go with the... Okay, George, I'm gonna place you with these guys in the number 4. So you're gonna be 4 people there. All right, there you go. You might join. Okay.
guys. Hay bastantes. Así que voy a hacer unos pequeños movimientos. Porque ustedes son varios y en el grupo 3 tengo bien pocos. Entonces, en el grupo 3 voy a mover a Jessica. Vamos a mover a Jessica al número 3 para que Jessica pueda estar con ellos. Y acá se quedarían ustedes 4, ¿verdad? Se quedarían ustedes 4 trabajando. Carlos, Oscar, Juan José y George. Ustedes 4 se quedan trabajando acá. Okay, teacher. Ok, ok. Start. Start. Julio. Ya veo, por eso me gusta trabajar con Julio. Miren, no nos deja que nos durmamos. Yeah, I've been seeing that. It's a difficult time to be working at night. Like, this is the trabajando noche. Yeah. All right, so tell me. For example, you are going to be my clerks. Ustedes van a ser mis clerks, ¿verdad? Este que es un clerk, es el que recibe, ¿verdad? So let's pretend, right, according to what do we have here. Vamos a pretender, ¿verdad? De acuerdo a lo que pues tenemos acá. O a lo que hemos estado trabajando, ¿verdad? Vamos a pretender que yo les quiero regresar esto que compré. ¿Verdad? Quiero regresarles lo que compré. But it happens that it's already more than 90 days. Pero está pasando que ya es más de los 90 días de que yo compré la mercancía. I don't have the ticket. Y no tengo la factura. Y aquí dice que tengo que tener el ticket. Ay, no, es de esos clientes que para qué llaman. Yeah, no, but I promise that I'm not going to be a pain in the neck, right? Prometo que no le voy a causar dolor de cabeza, right? So, let's say that I want to go ahead and just the refund because I'm dissatisfied with the product. What would you tell me? So, there we go, right? I'm calling to you, or I'm with you at the moment. What would you say? One by one. I could not. Ya vaya, se me va a decir. All right. What would you say? Who would like to start? Okay. Start, Julio. All right. Go ahead, Julio. Store closed. Sorry. The store has been closed. No, it's not fair. Okay. What it will be the first thing that you will tell to me if you see me to approach to your desk? Si ustedes ven que me acerco a su desk, ¿verdad? No hagan que le voy a llamar, sino que yo llego al lugar. ¿Qué sería lo primero que me preguntaran? Hi. Morning. Good afternoon. Okay. How can I help you? How can I help you? All right, thank you, Julio. Let's see who will be next. I will say, right, look, aquí tengo el producto, ¿eh? No se mira, but here I have it. Look, I want to return this product because I'm not satisfied with the performance of this
what it will be the next question that you will be asking for. Yo les digo, este, quiero retornar a este producto porque no estoy satisfecha con el desempeño de él. ¿Qué me dirían ustedes? Si estuviera, si me tendrían que preguntar por la garantía. Okay, you bought the product is what is the problem? Okay, I'm not satisfied with the performance of the product, right? No estoy satisfecha con el desempeño del producto, ¿verdad? Ustedes imagínense que es algún electrónico o algo, ¿verdad? Yo sé que es como una botella, pero solo por decirlo así. All right, I'm not satisfied with the performance. Si ustedes okay. me fueran a dar un refund, ¿qué me fueran a preguntar primero? Después de que yo les digo que no estoy satisfecha con el performance, ¿y qué me preguntarían ustedes? Si fuera de acuerdo a la garantía, ¿cuál sería la siguiente pregunta? What time you pay to product? Or okay, all right. Uh-huh. Or why she is not satisfied? Why are you not satisfied? Okay, but listen, I have already told you that I'm not satisfied with the performance. Ahí yo ya les dije que no estoy contenta cómo está funcionando la situación. Entonces, si tú me vuelves a preguntar eso, vas a causar que la persona se enoje. Porque yo ya les expliqué y les digo, mire, sí, esto no me gusta porque no funciona bien o no funciona como yo esperaba. Entonces, si ustedes me fueran a dar un cambio y estamos hablando que es una garantía de 90 días y les digo yo que ya se pasó la garantía, ¿cuál sería la siguiente pregunta que ustedes me harían? When did you buy the product? ¿Cuándo compró el producto, verdad? When did you buy the product? Teacher, let me see the guarantee. Your warranty, yes. So yes. Your warranty, yes. Let me check your warranty. Entonces podría decirle así, ¿verdad? Déjeme verificar su garantía. Let me check your warranty. Ok. Your warranty. Y yo les digo, well, I don't have the ticket with me. No tengo el ticket conmigo. I lost the ticket. I need your ticket. I need you see to... Listen. I need loot your ticket. Okay. All right, but if you would like to use, you would have to use would, right? ¿Cómo usted le diría a la persona esa pregunta? I would like to see your ticket, right? I would like to see the ticket, for example. I would like to see your ticket. The ticket, right? Yes. I can answer, I don't have the ticket, right? I don't have the ticket with me. Mm-hmm. Sorry for you, no help to you. I need you load your ticket. I need to see your ticket, right? But tomorrow in okay. All right. So, por ejemplo, si ustedes le quisieran decir con el Ken. En otras palabras, traiga su ticket o no vuelva. O no vuelva, ¿verdad? No, pero ¿cómo se lo dirían? Ustedes no solamente pueden utilizar would, también pueden utilizar can or might. Can I see your ticket, por ejemplo? ¿Puedo ver su ticket? Y yo le puedo decir, no, I don't have the ticket with me. Oh, sorry. Le puede decir a alguien, sorry, ¿verdad? Sorry, but... I need your ticket. I might need your ticket, ¿verdad? Yo voy a necesitar su ticket, ¿verdad? Entonces, esa era la main idea. So you can create your own scenarios in that way. Pueden crear sus propios escenarios de esa manera. So ustedes pueden hablar ahí, ¿verdad? So los dejo solitos para que practiquen un ratito. Thank you. All right? You're welcome. Jose, today you will have to... I don't know if you are able to stay with me today. Sorry. Si usted se va a poder quedar. No, no hay problema. Esta noche. Le quería preguntar. Yeah, yeah. All right, so I'm going to be waiting for you after the class then. Rose is just coming in, pero ya tengo tres y cuatro. Bueno, that's the problem. That's what I say. You get out from the room and I'm getting in troubles, right?
let me place here. So I'm gonna place there. So continue practicing. I'm gonna be with you in a couple of seconds once again. All right. Okay. Okay. No. You see what I did? No you water. See what I did? No water. Oh my God. Yeah. Gosh, damn. Let me go back to the main room and open up the rooms once again. Miren, me van a perdonar, pero fue unintentional to close the rooms. I'm gonna open it them once again. Me van a disculpar, fue realmente sin intención cerrarles los grupos. I was with someone, we were talking, and I just pressed it by error. Lo presioné por error, ¿verdad? En los minutitos que quedan, en los segunditos que quedan para que todos se unan, ya lo voy a volver a abrir y ustedes se van a poder volver a agregar. Lo siento mucho si los interrumpí allí, ¿verdad? Fue un error, error de dedos. I will say dedos, right? I will say mouse error, right? Okay. Yep. No problem. There we go. The rooms are open once again. Go ahead. Sorry. All right. There we go. You might join. Rose, did you were working with someone in a special? Rosita, ¿usted estaba trabajando con alguien en especial? No, teacher, es que me salió un buen rato porque no podía entrar en el internet, estaba fallando. Ah, le está fallando el internet. Ah, sí, me está fallando bastante. Me entro y me vuelve a sacar. Ah, la entra y la vuelve a sacar, entiendo, ajá. Sí. Este, mire, si por algún ave motivo, ¿verdad? A mí se me escapa, la voy a poner en el room número uno. Ahí va a estar trabajando con Alejandro, con Johnny y con Misael. Ok, ok. Bueno, ya sabes. Thanks. Voy a aceptar ahí la invitación. Whenever you feel ready. Bye. Ok, thanks. Like, ya se hicieron las 10, dije yo, cuando la teacher nos llevó al salón, creo. Nah, was my error. It was crazy. I was talking to one of your classmates, and I don't know why did I press close the rooms, and I was like, what? ¿Qué hacen todos aquí? You know? No, I was like, what? And I said the word right in my mind. What did I do? What happened this, right? Yeah, it was crazy. So tell me what you were working on. A ver, cuéntame, ¿qué estaban trabajando? Before that I made that mistake, antes de que hiciera ese error. Jonathan. Okay. Básicamente sobre una persona que compró un teléfono. Y ya no le enciende. Entonces, el cliente quiere el dinero, pero el vendedor le ofrece garantía que lo va a enviar a revisar, pero que el cliente quiere su dinero. All right. Ahí van what a pelear ahorita un rato. All right. And at the end, politics or politics? Yes, that's what we say. I'll say the same. Okay, that's wonderful. I love the scenario. So let me know. I want to hear it to you just saying to the customer no. Me gustaría escucharlo decirles no. Let's see. What do you have? Okay, I'm going to be the customer then. Entonces yo voy a ser el cliente. So let's see. I want to have the refund. What would you tell me? Ya les digo, yo quiero mi refund. ¿Qué ustedes me van a decir? The refund is not possible because the politics of the company
no nos permiten, ¿cómo se diría? Doesn't allow us. Doesn't ¿cómo? Allow us. Doesn't allow us. Allow us. Allow us a refund. To do? To do a refund. To do a refund. To do a refund, yes. All right. But the phone is not working. Pero el teléfono no está funcionando, right? I will tell you, but the phone is not working at all. Yes, in this case, I need the product. Would you like to send the cell phone for the warranty? And cell phone a check, a revisar, a, sí, check sería. Uh-huh, to get, to be checked. All right. For the warranty. For the warranty, okay. Yes, I would like that they can go ahead and check it. And in the meantime, can I get a replacement of the phone? I cannot be without phone. ¿Y en el entretiempo voy a obtener un reemplazo del teléfono? No. So what am I going to do without phone? I don't have money to buy another one. And I'm not going to get just a mid-time cell phone. No sé, no es bueno papelear yo ni para I commend the Polix is the place for respond the case is 3 days. All right. And don inventario, ¿cómo se dice? Just in the stock, if there will be in a stock. Si fuera el inventario del producto, es stock, ¿verdad? Es un stock. Okay. Mm-hmm. All right. So are you going to credit on my account the time that I'm going to be without service? ¿Me van a dar crédito en mi cuenta por el tiempo que voy a estar sin servicio? Yes. Yes, all right. I return the use, don't consume. The consume of the service, okay? We are going to refund. Ustedes me van a decir, we are going to refund. Right? We are going to refund. Exactly. Good job. Excellent. Thank you. So, you did it good. Lo hicieron muy bien. Bien hecho. Ya casi voy a cerrar los rooms. Solo voy a ir con otros de sus compañeros para escucharlos un poco. Bien hecho. Me encantó su trabajo. ¿Le podemos agregar? Porque aquí en las boladitas esas que pusiste donde dice literal A, D y PP. Ajá. Quiero ver. Hello, boys and girls. How are you doing? ¿Cómo van, chicos? ¿Van bien? ¿No van bien? Bien, teacher, en la primera parte. Vamos en la primera parte. Ok, fíjense que ya casi pues es hora de terminar. Nos faltan 5 minutos. Yo voy a cerrar los rooms. Mañana, si no hay preguntas, les voy a dar el tiempo para que puedan terminar su conversación y yo escucharlos. Porque sí necesito escucharlos, ¿verdad? He escuchado como a 2 o 3, pero necesito escucharlos. Así que I'm just going to take a picture of the groups that I have here because I'm almost about to finish. Ya casi pues terminamos, ¿verdad? Entonces, me voy a tomar aquí el tiempecito de guardar en records esta imagen. Porque si necesito, ya voy a cerrar los rooms. Así que mañana, en lo primerito, es lo que vamos a practicar. Okay. Thank you. I'm going to close the rooms at the moment. So, let's do it. And we are going to return to the main room. Hoy sí, ¿verdad? No fue error, yo los llamé. Ya los llamé para acá, ¿verdad? Pues ya casi vamos a terminar. Faltan 5 minutitos para que terminemos. Así que pues vamos a ver.
¿Cómo están los rooms? Ya todos salieron, ¿verdad? So, tell me, is there any question regarding to Wolf or any other question that you have regarding to the activity that you were working on? ¿Alguna pregunta antes de que nos vayamos concerniente a Wolf o de la actividad que estaban trabajando? El día de mañana, los primeros 20 minutos lo vamos a dedicar a esto, ¿verdad? Para que ustedes terminen, los que no han terminado su conversación, la puedan terminar y yo pueda escucharles, ¿verdad? De igual manera. Así que ya tomé por ahí una pequeña captura de pantalla para que ver con quiénes estaban trabajando y no poner los mits, ¿verdad? Y tengan que volver a empezar de nuevo. Así que si pueden conectarse on time, that would be wonderful. So tell me, is there any question regarding to Wolf Light or something else to the class that we were studying today? ¿Hay alguna pregunta? Or everything is fine? Oh, teacher. All right. Teacher. Thank you, Charlie, thank you. So if there is not any question, that's really wonderful, right? So please try to be on time tomorrow. Every time, so I think I'm not missing anyone, right? Todos están acá, excepto, veamos, José Daniel, no, José Daniel no, right? José Daniel? No, no lo vi por acá, okay. So, José Daniel no está por acá, y la otra persona que me hacía falta es José Santiago, bueno, a Santiago no. No, pues no estaba acá, ¿verdad? Entonces, solamente esto sería todo de mi parte. Cualquier duda o pregunta, ¿verdad? You can hit me up on WhatsApp. Si me tardo un poco en contestar, discúlpeme, pero siempre les voy a contestar, ¿verdad? Inmediatamente yo tengo un tiempo disponible, yo les contesto con mucho gusto. Así que pasen buenas noches, descansen, cuídense mucho, right? Take care of the loved ones. Hey, teacher. Good night. Good night. Have a nice night. Good night. Take care. Rest and relax. Descansen, relájense. Take care. Go to eat something. Si no han comido, vayan a comer algo, right? Which is going to be really important. Okay. All right. Okay. Good night. Good night. Take care. All right. See. Is that for real? Juan José, you are just coming in once again. Se estaba conectando otra vez. Yeah. You are on mute. Stand mute. Hi. Yes, teacher. Sí, es que me desconecté. You get disconnected. All right. So I was asking to your partners if they are having any other question regarding to the topic that we were studying today. They say no, but I don't know if you have any question. Si usted tiene alguna pregunta de lo que estábamos estudiando, no sé en qué momento entró, no sé si le ha quedado alguna duda antes de que terminemos y yo vaya a la otra sesión. ¿O todo está bien? Por momento, bueno, sí tengo varias dudas, pero pero quiero ver más que todo en Word. Estamos en Word Live, ¿verdad? Sí, es en la página, ¿verdad? Esta página, la número 20. Ay, se me olvida el número de la página. Pero a ver. Creo que es en la página 23, que es el Good Light y el Wolf, si no me equivoco. Ah, ok. Sí, okay. Sí, lo voy a buscar porque no tengo el folleto. Lo voy a buscar ahí. No tengo el folleto. Ok, sí, y bueno, si tiene alguna otra pregunta, ¿verdad? Concerniente a esto. Perdón, es la página 25. Esa es. Okay. Si tiene alguna duda concerniente a esto, pues si gusta nos podemos quedar mañana en una sesión one-on-one y yo le despejo todas las dudas. Ok, thank you, teacher. You are more than welcome. So have a good night, rest and relax, and take care. Ok. Buenas noches, cuídese. Buenas noches. Buenas noches. So we are here, Dave. How are you? Ya estamos aquí. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Está bien, qué bueno, me alegra mucho.
That's really good. So tell me, I don't know if you have any question, any comment for me, any feedback or something regarding to the class that you would like to get clarified or from the previous classes. Si usted tiene pues alguna pregunta, ¿verdad? Algún comentario, alguna retroalimentación para mí o de cualquiera otra de las clases que hemos estado viendo. Si usted le ha quedado alguna duda, usted me indica. Sí, por el momento en sí es solo, en sí se ha entendido bien las estructuras, las palabritas, cómo se va a hacer, cómo se va a crear una conversación. Quizás sería como estar practicando para que se quede bien grabado en la mente. Pero en sí se ha entendido bien los temas, el going to, el would. Por el momento no tendría alguna duda, quizás algunas palabritas, pero son básicas, diría yo. Okay. Si usted solo gusta, quizás no sé si he confundido lo que es el going to con el will. ¿Qué sería lo que usted entiende? Si partamos de eso. Estaba viendo un video sobre el futuro, con going to, ¿verdad? Sí. Pero hubo una parte donde me confundí que en sí estaba viendo que en vez de going to se utilizaba will. Okay. No sé si viene siendo lo mismo, solo que como que will es... algo que va a ser, pero no seguro. No sé si estoy equivocado. Y going to como que sí es seguro lo que va a realizar. Pero no sé si estoy equivocado. No, así está bien como usted lo ha entendido. De hecho, pues el will se llama el de las promesas, ¿verdad? Este will es el futuro de las promesas. Entonces, él más que todo se utiliza para cosas incerteras, ¿verdad? Si usted quiere expresarle a alguien algo de lo cual usted no está seguro, usted utiliza el will, ¿verdad? Porque usted no está seguro si lo va a hacer, si va a pasar o si va a cambiar de opinión. Porque eso es lo que pasa. Con el will, usted puede cambiar de opinión en cualquier momento. Entonces, will lo que tiene es que es una decisión rápida, puede que sea una oferta de momento, puede que sea una promesa, puede ser utilizado para una amenaza o para simplemente negarse a hacer algo, ¿verdad? Entonces, esas cosas es por eso que se llama el futuro de las promesas, porque todos sabemos, ¿verdad?, que una promesa es rara y contada a la persona que se la va a mantener. Casi siempre las promesas pues tienden a romperse, ¿verdad? Entonces, no digo que todos son así, pero así se llama este tiempo, el futuro de las promesas, porque no es un futuro certero. En cambio, con el going to, sí es un futuro certero. Entonces, el going to ya está hecho para planes que ya están arreglados o que ya está agendado o planificado desde mucho tiempo antes de que se diera la situación y para cosas que tienen evidencia y signos de que van a pasar. Por ejemplo, ¿verdad? Si yo veo nubes negras durante la tarde, escucho truenos y pues en la noche veo relámpagos, va a llover, ¿verdad? Sí, sí. Entonces yo ya tengo esa situación o ese, ¿verdad? Ese pequeño presagio de decir que va a llover. ¿Por qué? Porque tengo la evidencia de que está oscuro, está tronando, está relampagueando. Entonces de alguna u otra manera van a caer sus pringuitas, ¿verdad? Va a llover. Así sí se puede utilizar el going to. It's going to rain, ¿verdad? It's going to rain. Ahí pues depende de lo que usted quiera expresar. Sí, sí, pues esa sería mi duda, teacher. All right. So if that would be the questions, if you don't have more questions or something else that you would like to tell me, you are free to go. Si no hay más preguntas o algo más que le gustaría decir, usted puede retirarse, no hay problema. Ok, teacher, así estaré. Muchas gracias, teacher. Bueno, pues a usted por quedarse. Pase muy buenas noches. Cuídese. Okay, igualmente. Feliz noche. Feliz noche.